Hola, buenas tardes. Soy el presidente de la Asociación Gitana Europea Intercultural y hoy es el Día Internacional del Pueblo Gitano. Es la segunda edición que realizamos y es un evento, como ya se puede ver, donde todo el mundo participa y todo el mundo contribuye. También el sábado tenemos un partido de fútbol, que es el partido de fútbol que conmemora entre el colectivo gitano de Torrent y la policía local. Estamos estudiando con los chavales jóvenes, hacemos repaso escolar, inglés, estamos haciendo actividades deportivas. Y estamos intentando formar un poquito a los chavales jóvenes porque es el futuro de Torrent y evidentemente sin futuro no tenemos nada. Y nada, pues eso, aquí estamos para celebrar el Día Internacional del Pueblo Gitano y salud y libertad. Queríamos daros las gracias a todos aquellos que han venido en esta tarde. Somos la Asociación Gitana, que reivindicamos, como dice mi hermano Juan, que es el presidente, pues traer la unidad, ¿vale?, tanto al pueblo gitano como el que no lo es. Pero nosotros, gracias a Dios, somos gitanos, pero tenemos nuestra cultura, pero también tenemos cultura normal, ¿vale?, civilizada. ¿Vale? Somos personas con nuestros estudios, el cual sabemos convivir, sabemos relacionarnos con todo el mundo. Tenemos nuestros principios, somos de Torrente, nuestros abuelos ya eran de Torrente. Aparte de eso, también somos personas con nuestros estudios. Yo, por ejemplo, estoy sacándome mi carrera de teología. ¿Y qué quiero decir con esto? Que lo que le digo a los niños, ¿vale?, a nuestros niños, tanto gitanos como no lo son, a que estudien, a que sean personas de provecho, que no hace falta apartarse, que no estamos apartados, que vivimos en sociedad y vivimos para hacer bien. Porque todos nos necesitamos, tanto gitanos como los que no lo son. Pero todos, todos nos necesitamos. Y todos aprendemos del mayor, se aprende del menor. Y el menor aprende del mayor. Ese es nuestro eslogan. O sea, aprender unos de otros. Nosotros ofrecemos nuestra cultura y ellos nos ofrecen también a nosotros. O sea, todos nos aportamos. Hoy es un día de los gitanos, el día 8 de abril. Bueno, y estamos aquí disfrutando con nuestras criaturas, con los niños, que de ellos es el futuro. Y dependemos de ellos, y es eso lo que queremos reivindicar los gitanos. Bueno, y también estamos haciendo bastantes campañas, por ejemplo la campaña de potitos y pañales, que empezaron el día 21 y acaba este mes, día 21. Y agradeceros a todo el mundo que participéis, porque la verdad necesitamos de vuestra ayuda. Que Dios os bendiga.